acabem d'arribar a Alacant i anem a acreditar-nos per entrar a la Junta d'Accionistes del Banc Sabadell. En nom de la campanya Banca Armada i en representació d'accionistes crítiques amb les inversions d'aquest banc en la indústria de la guerra. Hi ha moltes entitats financeres que inverteixen i financen empreses que fabriquen armament militar que acaba molt sovint en països en guerra. Hem de ser conscients de les repercussions que tenen aquestes inversions en armament sobre la vida de les persones, com impacta també en la sostenibilitat del planeta. Representamos a 13 accionistas que nos han delegado un total de 257.779 acciones. Durante el periodo 2014-2019, el Banc Sabadell invirtió casi 170 millones de euros en cuatro empresas relacionadas con el negocio de la guerra: ICOM, Maxam, General Dynamics y Raytheon Technology. Es muy probable que las empresas de armamento que ustedes financian sean responsables de la muerte de civiles inocentes. Empresas que exportan armamento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, principales contendientes militares en la guerra del Yemen. Por un lado, General Dynamics ha vendido carros de combate de los modelos M1, A2S y LAV-700 encargados el año 2014, que se exportaron parcialmente a Arabia Saudí durante el año 2019. Raytheon Technologies durante los últimos años ha fabricado bombas guiadas que han sido exportadas tanto a Arabia Saudí como a Emiratos Árabes Unidos. El informe Shorting or Security, Financing the Companies that Make Nuclear Weapons, revela cómo ustedes han dado su apoyo financiero a la empresa AECOM, que participa en la investigación, diseño, desarrollo y producción de armas nucleares. Se ha destinado solo entre 2017 y 2019 más de 65 millones de euros a AECOM. Sin la financiación de bancos como el Banc Sabadell, las empresas de armamento les costaría muchísimo más llevar a cabo sus actividades. Sin la financiación de los bancos, 3 de cada 4 armas no se podrían fabricar. Y aquí esta es la respuesta del Banc Sabadell. Muchas gracias a ambos por su explicaciones y la defensa de aquellas cosas en las que creen. Miren, yo, vamos a ver, ese ya saben que no es un tema fácil. Nosotros, después de, desde el 1 de febrero del 19, el Consejo aprobó una política, que evidentemente una política específica sobre el proceder del banco con respecto a empresas que puedan producir armamento. No, el banco no dejó de financiar empresas que producen armamento, ciertamente. Pero la política se ciñe a dos aspectos, a poner límites sobre las características de las financiaciones a empresas que, de alguna manera, producen armamento. ¿Y qué vamos a hacer? No invertir ni financiar operaciones relacionadas con armas controvertidas. Esto es lo que pone nuestra política. Y no invertir ni financiar operaciones destinadas a países sujetos a embargo de armas, según relación de las Naciones Unidas, o relacionadas con el sector que el banco, además de lo que pone las Naciones Unidas, desestime por criterios propios, ¿no? Entonces, hombre, nos hemos intentado alinear con las directrices del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Unión Europea, y también con las directrices de la Dirección General de Seguridad Española. Y, en fin, yo no tengo internamente conocimiento de no cumplir con nuestra política, ¿eh? Lo que no tampoco puedo decirle si a usted le parecerá bien la política o suficientemente restrictiva o no. Y evidentemente a las unidades responsables yo sí les pediré información y les pediré también que les contesten a ustedes debidamente y por escrito. Muchas gracias.